Estamos en un momento clave en el que no solamente las aspiraciones de España para ser sede de ese mundial se han ido confirmando a lo largo de las diferentes etapas de selección que ha habido durante todo este proceso, sino que también se ha avanzado mucho en la ubicación dentro de España y si España consigue ese objetivo, que esperemos que sí, porque se lo merece, Sevilla va a formar parte de ese proyecto. Pues yo creo que estamos aquí ante otro nuevo reto en el cual España pues quiere ponerse al frente no solamente desde un punto de vista deportivo, como venimos haciendo en los diferentes campeonatos, sino también desde un punto de vista organizativo. La verdad que la experiencia del Eurobásquet del 2007 para nosotros fue una experiencia muy gratificante, sobre todo por lo que pudo dejar en las ciudades, pero también por lo que pudo llevar fuera de nuestras fronteras, como con respecto a nuestra organización, con respecto a nuestras posibilidades, tanto desde un punto de vista de infraestructura como desde un punto de vista también deportivo. Esa imagen de España, esa imagen de las ciudades, esa imagen en concreto de Sevilla, pues nos hizo pensar que en este nuevo ciclo que teníamos enfrente, pues podíamos también optar a algo más, dar un pasito más adelante y poner también a España, yo creo que donde se merece, organizando un campeonato del mundo. En este trayecto, pues el día 5 de diciembre en Ginebra presentamos lo que fue nuestra propuesta, una propuesta de una candidatura con cinco sedes. En ellas estará Canarias, estará Bilbao, estará Granada, estará Sevilla y estará Madrid. Tres países que en este momento yo creo que son muy fuertes para una organización. Uno es Italia. Italia con todo lo que con eso conlleva. Italia quiere volver a retomar la fuerza que tuvo en su momento en el mundo del baloncesto y va a presentar una candidatura con muchas ciudades. Sabemos que va a presentar una candidatura muy fuerte. El gobierno está netamente implicado, desde el presidente del gobierno, el señor Berlusconi. Y me parece que bueno, que tendremos un rival fuerte. Y por otro lado, pues Beijing. En este caso, China, a través de lo que ha supuesto los Juegos Olímpicos del 2008, pues está preparado absolutamente para poder abordar dentro de la propia ciudad pues un campeonato de estas características. Bueno, pues con todo nosotros pensamos que somos favoritos. Nosotros pensamos que podemos ganar porque nosotros vamos a llevar algo que es muy importante. Primero, un mundial diferente. Un mundial que parte de el mundo deportivo, en el sentido de saber que somos una potencia en nuestro mundo, tanto en chicos, en chicas, en la categoría de base, que es un país que vive baloncesto y que vive baloncesto y que es un punto de referencia en el baloncesto. Por otro lado, desde un punto de vista organizativo, tenemos la experiencia, lo han vivido y la gente piensa que nosotros lo que estamos vendiendo, no estamos vendiendo nada de humo, estamos vendiendo algo que se puede ver y se puede constatar hace muy poquito tiempo. Por otro lado, queremos vender un mundial que no sea un mundial de un evento del 2014, sino que desde el 23 de mayo, cuando nos lo concedan, empiece un gran proyecto con esa marca 2014 para que al final la guinda del pastel esté en septiembre del 2014, pero también exista un legado a futuro. Eso es lo que yo creo que va a ser también el efecto diferenciador nuestro. Vamos a presentar nuevas ideas, vamos a presentar proyectos diferentes a lo que ha habido hasta ahora. Hasta ahora siempre ha habido un evento. Nosotros queremos presentar un proyecto. Queremos presentar un proyecto para España, queremos presentar un proyecto para las ciudades, pero también queremos presentar un proyecto alrededor del mundo. Yo creo que esa va a ser la llave que nos podrá hacer ganar, ojalá, y desde luego lo único que quiero decir, alcalde, que darte las gracias porque hemos tenido el apoyo de esta ciudad y si lo podemos conseguir ese día, pues seremos muy, muy felices y al final estoy convencido de que será todo un éxito. La ciudad de Sevilla también se siente orgullosa de participar en una aventura, en una apuesta de estas características y lo hace de manera muy consciente. Quien se presenta ahora ante un reto de estas características es España y nosotros queremos formar parte de esta apuesta y lo vamos a hacer de manera decidida.
con todos los recursos que están en nuestras manos, con nuestra propia marca, con nuestra propia experiencia ya en la organización de grandes acontecimientos, de carácter deportivo también, y siempre de la mano de la Federación Española, que siempre ha tenido una especial consideración con Andalucía y con Sevilla, dentro de las responsabilidades que tiene a nivel de toda España. Mundo Básquet 2014 va a ser retransmitido a 132 países, será visto por más de 166 millones de personas, generará más de 15.000 horas de programación sobre baloncesto, con retransmisiones en directo y con programas sobre este tema. En el último Mundial, la final fue vista por 3,6 millones de espectadores, lo que equivalía en aquel caso un casi 46% del share. Así que la ciudad de Sevilla se va a implicar total y absolutamente para primero conseguir el objetivo, pero una vez conseguido, para que todo tenga el éxito que merece. Sevilla sabe hacerlo, hemos organizado muchos eventos, lo hemos demostrado sobradamente, tenemos una afición que se vuelca también con el baloncesto. Creo que el baloncesto ha encontrado por fin un gran apoyo entre todos nosotros, y desde luego nosotros vamos a responder plenamente. Con motivo de este Mundial, vamos a dotar a la ciudad de Sevilla de una instalación de primer nivel con capacidad para 15.000 espectadores. Es un pabellón multiuso, quiero destacarlo, es un pabellón que se va a construir con motivo del Mundial, si conseguimos el reto que nos hemos marcado, que se va a dedicar, por tanto, al baloncesto como actividad central, pero es un pabellón multiuso. El pabellón multiuso para el Mundo Básquet 2014 tendrá una pista de 55 por 33 metros, una altura libre de 30 metros, una huella de 20.000 metros cuadrados, una superficie construida de 42.000 metros cuadrados y un aforo de más de 15.000 espectadores, con 13.800 localidades fijas y 1.300 retráctiles. Y quiero terminar agradeciendo de nuevo la confianza que desde la Federación Española de Baloncesto se ha vuelto a tener en la ciudad de Sevilla. No te vamos a defraudar, la ciudad de Sevilla no va a defraudar al mundo del deporte nunca jamás. Siempre hemos estado ahí, hemos peleado, nos hemos puesto siempre a disposición, hemos sido siempre colaboradores con los proyectos que se han puesto en marcha desde las federaciones, desde el mundo del deporte a nivel de toda España, y la verdad es que vamos a seguir en esa tarea y lo vamos a hacer muy gustosamente. Yo estoy seguro que la gente se va a volcar total y absolutamente en este proyecto.